No trajimos a la nana feudale, pero hoy se ha recuperado después de la internación. Ha venido mi primo Luciano, el Tirri. Bienvenido. Vamos, me encanta que esté acá, muy bien. Le falta baile a esta pista. El peor bailarín que ha dado el bailando en toda su historia. 9 ediciones y es el peor bailarín y el más querido. Increíble, mirá si hubiera bailado bien. Perfecto, señores. Hoy va a estar aquí en el equipo y en cualquier momento, no sé si en años que vienen, no sé si no se va a integrar al jurado. Como un sexto integrante. ¿Para qué va a decir, por Dios? No, no, señores, ¿cómo lo ves para estar en el jurado? Y la verdad que sería importante para mí. No me diga que usted va a hablar del jurado, no puede decir. Pero ¿piensa que usted puede puntuar? Pienso que si estudio un poco puedo andar bien. ¿Pero cuánto le va a llevar más o menos a estudiar? No, si me pongo fuerte en un mes y medio ando bien. Perfecto, muy bien. ¿Extraña el bailando? ¿Extraña el bailando? La verdad la gente habló maravilla. No, la pura verdad, hablando en serio, extraño mucho. Extrañaba mucho estar acá. Mientras estaba internado, no me perdí un programa. Solo palabras de agradecimiento, te digo en serio. Pero ahora quiero hablar muy en serio porque... No, pero es verdad, es verdad. Ha estado... Tuvo una bronca, neumonía, pero fuertísima, anemia también, ¿no? Le pasaron 2 millones de cosas. ¿Vieron cuando yo acá lo gastaba, que se quedaba así? No se haga, ¿se enchanta? Bueno, de verdad, tenía una bronconeumonía complicadísima. Un día podía haber venido con respirador acá. Mirá, hasta volvió Mimi, que seguramente... Mirá, Mimi, que ha venido hoy el Tirri, hizo la tapa de los personajes de gente, ha vuelto Mimi. Es como un volver a vivir. Falta Blacky, estamos todos acá, impresionante. Bueno, pero está bien entonces, ya está bien. Estoy bien y como te decía, yo sé que a vos no te gusta que haga esto, pero te quería agradecer personalmente con todo lo que vos tenés en tu vida. Te has dedicado a venir a visitarme, tanto vos como tus hijos y todo, te lo agradezco en público. Yo sé que no te gusta, pero la verdad me hiciste muy feliz y supe que estuviste al lado mío cada segundo cuando lo necesitaba, así que... Te lo agradezco mucho a vos y a toda la gente, todos los tweets y a Mimi que estuvo los 40 días pegada al lado. Mimi una genia también, ¿eh? La verdad, los 40 días ahí al lado del Tirri. Bueno, yo también quiero, bueno. Señores, ahí va el Tirri, se va. No se vaya todavía, Tirri, pues no nos vamos. Todavía no presenté el... ¿Cómo? Ah, no, pensé que me iba, perdón. No, no se iba, si todavía no presentamos el programa, Tirri. Acá siempre la nana feudal se queda hasta el final. Ah, ¿y dónde está ella? Vino el Tirri y se enfermó la nana feudale. Le mandamos un beso a la nana que se está recuperando. Un beso enorme a la nana feudale, por Dios. Justo el último día que yo vine, que caí enfermo, ella estaba allá, ahora no está. No, es verdad. Bueno, un beso, nana, te esperamos acá, te guardo el lugar. Bueno, señores, les quiero decir, hoy, noche de martes en este Bailando 2014, quedan 7 parejas, las 7 mejores parejas del Bailando. Ayer, por decisión del público, dejaron la pista Diego Reinhold y la señora Lourdes Sánchez de Prada. Y hoy, nuestro productor, el Chato Prada, le mandó a la mañana, casi se me cae la taza de café con leche, le mandó un tuit a la mañana impresionante. Mi amor... Te amo con toda mi alma, sos la mejor bailarina que pasó por este concurso. Creo que a Lourdes la internaron en el sanatorio en la Trinidad durante 3 horas de la emoción. Porque atrás era un chiste, pensé que no, impresionante, qué lindo la sensibilidad de Prada. Felicitaciones, quiero decirle, hoy tengo 2 cosas lindas para contar. Primero, y de los 2 productores, y ninguno de los 2 lo sabe. Lo voy a decir ahora. Primero, felicitaciones al Chato Prada. Y segundo, felicitaciones a Fede Jope, que está de novio. Y me encanta. Muy bien. Nada más. No voy a decir nada. No, voy a decir algo más. Como pone cara de... Bueno, no sé, entonces voy a decir algo más. ¿Cómo? ¿Es de acá? Usted lo dijo. Bueno, señores, vamos a comenzar la ronda del K-Pop. Hoy comienza el K-Pop. Miren la cantidad de gente que tenemos hoy. El pop coreano que revoluciona el mundo. Mirá lo que es. Señores, vamos a bailar hoy aquí. O van a intentar bailar el K-Pop, que es el pop que revoluciona no solamente el mercado asiático, sino el mundo entero. Ritmo debut en el certamen. A cada pareja en el día de hoy van a ver algo muy colorido y muy lindo, ¿eh? A cada pareja en el día de hoy se le van a sumar 4 bailarines más. En este ritmo se va a evaluar la precisión en la sincronización, el diseño coreográfico y el desempeño grupal. Es un ritmo debut en este certamen, en el bailando, y hay una enorme expectativa. Van a estar bailando y cuatro parejas. Va a bailar. Ahí está, mirá los videos que tenemos ahí que son buenísimos, la verdad buenísimos. Van a estar bailando Noelia Pompa y el señor Facundo Mazzei. Pobre Facundo Mazzei. Ayer tiré algo así, por Dios, lo tiramos tierra en el sopi. Va a estar bailando Anita Martínez y el Bicho Gómez. Va a estar bailando Laura Fidalgo y Pablo Juín. Va a estar bailando Jessica Ciro y Juan Carlos Acosta. Cuatro parejas van a estar bailando hoy. Ha venido la señorita Lee, que hace un montón que no la veía. ¿Cómo anda? ¡Qué gran figura! Y Sandra también, Sandrita también. ¿Cómo va tanto tiempo la Sandrita? ¡Qué lindo verla! Bueno, señores, bueno, vamos a presentar. El Tirri se va a sentar al lado de Paula Varela. Ahí ha venido el señor José María Listorti, recién de la tapa de los personajes de gente. No vino Paula Chávez, ¿no? José María llegó. No, no le pongan. ¿Qué dicen? Con micrófono. No, no la traje, no la dejé en la casa. Entraron juntos. No, la dejé en la casa, Porque usted la lleva y Peter, ¿no? ¿Usted la traslada a Paula Chávez? Porque Peter se tuvo que ir antes porque tenía que ensayar. Ah, perfecto. Tenía que ensayar, entonces nos quedamos sacando la foto. Bueno, señores, bueno, vamos a presentar entonces al jurado. Ahora sí, le voy al Tirri, por favor, se va a acomodar ahí. Y hoy me gustaría que vea el K-pop, porque si a usted le gusta el ritmo, por ahí, usted podría cerrarlo el K-pop. ¡Oh! Fuera de concurso. Fuera de concurso. No se vaya, lo puse nervioso, ya no se vaya. ¿Eh? Eso no hoy, ¿no? Hoy sí. No. Armándolo con tiempo. ¿Eh? Sí, con ensayos. Sí. Por ejemplo, usted, Mimi, 4 más. Barbie. Dale. Por ejemplo, lo cerramos, no sé, el viernes, o cuando estemos cerrando el K-pop. Cuando me digas vos, menos hoy, que es mucho. No es mucho, ya sé. Es muchísimo. Hoy haría otro desastre. No quiero que se lleven una mala impresión otra vez todos. Bueno, señores, se van a sentar entonces todos. Bueno, señores, están con miedo, me hace pierde. Bueno, señores, bueno, vamos a presentar. Hoy es un día donde no vamos a hablar de fútbol. Bueno, señores, con todo lo que pasó no hablamos de fútbol. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2014. Ya estamos como chancho hoy, pues estamos, no sé, de las 10 de la mañana juntos. Tomamos el café con leche, en la medialuna almorzamos, hicimos la tapa de la revista Gente, 72 fotos. Nos faltó conocer al novio, la señora Moria Casán, y era bingo. Señores, vamos a presentar. Mirá cómo se ha venido con esas rosas rojas. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Nacha Guevara. Perdón, ahí está el novio, lo acabo de ver. Pensé que era Daniel Scioli, de lejos, te juro. No, te juro, en serio. No. Felicitaciones. Muy bien. Ganadero el hombre. Muy bien. Muy facha, ¿eh? Muy bien. Hoy lo quise conocer, pero llegó tarde a la etapa de los personajes. Muy bien. Señoras y señores, presenta el novio. Ahora le voy a preguntar quién es, qué hace, de qué vive. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la enamorada del jurado. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Moria Casán. Moria, qué bien se te ve hoy. Señores, vestido rojo y espectacular, un rojo. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Soledad Silveyra. Y señores, el hombre del moño. Muy linda la foto que puso nuestra en el Twitter, me encantó. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Marcelo Polino. El hombre que más sabe de todo. Señores, nos sacamos de encima a la comunidad árabe. Pero escuchen, no le quiero decir mal. Mohamed y el hermano le pegamos un shot, chao. No trajeron ni un cuscuso. Todo verso que vamos a traer, un cordero de hacía 5 días. Ahora, ¿viste cuando a los que se van los destruí? Bueno. Y hoy quiero decirles que han venido acá, wow, un montón de chicos coreanos, de familia coreana. ¿Cómo se dice el que baila K-pop? ¿K-popero? Sí, claro. K-popero. Señores, acá están los muchachos. K-popper. ¿Cómo? Perdón. K-popper. Claro, K-pop, fan del K-pop, no sé. No sé, si no sabes vos, yo tampoco sé. No sé, yo te digo, no tengo ni idea. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. ¿Ustedes son coreanos? Los veo coreanos. No, no. Cuarta generación, Marcelo. Ah, ¿sí? Ah, bueno, no. Está mezcladito. No, pero acá hay descendientes de la cultura asiática. Perfecto, muy bien. Y la señorita Lee también, que hace 3 semanas que viene intentando meter... Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Baila? Dígame. ¿Cómo? Cortito. K-pop es música popular coreana. Claro. K viene de Corea, de Koryo, de la última dinastía. Así de una forma u otra quería... Hace 5 años que venimos con el Centro Cultural Coreano haciendo un concurso a nivel latinoamericano, Marcelo, y todos los chicos... Adolescentes de toda Latinoamérica, desde México para abajo, Perú, Bolivia, Chile, tienen la posibilidad de concursar. Bueno. Así que bueno, estamos muy felices. Bueno. Cortito dijo. Cortito. Ah, muy bien, señores. Bueno. Los creadores. Bueno, ¿y los chicos bailan todos el K-pop coreano? O sea, ustedes podrían hacer una demostración de lo que vamos a ver acá. Dice que sí, ya. Bueno, no, un minuto, no. Ya quieren. No, no, ya. Ahora. Atrás están Ricardo García, Adriana Aguirre, que no, hasta ahora no han bailado ningún ritmo. Lo han amagado que van a bailar todo. Bueno, señores, bueno, vamos a ver. Hoy vamos a presentar este pop coreano. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahí lo dijo la señorita Lee, significa Korean Pop. Forma parte de la oleada coreana que se extiende por el mundo. Surge a mediados de los 90 con bandas conformadas por chicos y otras por chicas y comienza a tener éxito en Japón, China, hasta llegar a Estados Unidos, Europa. Ahora la ola K-Pop llegó a Latinoamérica y no para de crecer en fanáticos. Están los K-Poppers y las características mezcla diferentes ritmos, pop, hip-hop, música electrónica, rap. Las coreografías son originales y los videos son tremendos. Te digo, una superproducción... Pero impresionante. Y el contenido de las letras es muy importante, los valores que transmiten y tienen una estética con estilo y moda propia. Y hoy me decía Soledad Silveyra, me decía Solita, hablando esta tarde en la tapa de los personajes de gente, que hay una artista del pop coreano que ha ganado más dinero que Madonna a nivel... Bueno, no todavía, pero se calcula... En el último tiempo. Exactamente. Es impresionante. Imagínense, señor, que es un mercado de 4.427 millones de habitantes y la ONU, no, somos 7.200 en el mundo. O sea, más de la mitad del mundo. Realmente... No, 4.427. 4.427 millones... ¿Cuánto cerró hoy? Pero eso es, Solita, ¿ese es el dólar, el paralelo? Escríbalo. Pero son 4.427... A ver, perdón, menos... El mundo tiene 7.200 millones. Chicos, está hablando cuántos millones tenemos en el mundo. Habla el país. Sí, Solita. Según la ONU, ¿no? Obviamente. Según la ONU, ¿cuántos somos en el mundo? 7.200 millones en el mundo. ¿Lo contaron a Lorenzo? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Perfecto. Y Asia tiene 4.427 millones. ¡Pero mucho! 427.000 millones. 4.427 millones. Más, exactamente. No, 4.427.000 millones no fue más carajo. En el continente asiático. Son más en el continente asiático que en el resto del mundo. El continente asiático es el más poblado del mundo. Hoy en día. ¿Y Corea cuántos habitantes tiene? No, la población de Corea no la tengo. Pero lo que sí tengo para agradecerle a Corea del Sur, porque acá estamos hablando de Corea del Sur. Perfecto. Corea del Sur es muy importante. Y felicitar a esta juventud, porque hay un boliche acá en Capital que seguramente los pibes conocen. ¿Tequila? No, un boliche coreano de música coreana, la sanidad de esos pibes. ¿Se llama la sanidad de esos pibes? Ah, pensé como que digo, qué feo nombre le pusieron, la sanidad. Realmente, no te vas a tomar un yogur ahí. No, realmente es para destacar, porque parecen así, usted los ve tan modernos porque son líderes también. Pero realmente es conmovedor el comportamiento de los pibes en los boliches. Creo que es diferente a cómo se comportan otros, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Bueno, no sé. Bueno, señores, bueno, vamos a presentar, a ver, ¿cómo es el pop coreano? ¿Quieren bailar un poquito acá? Pero ¿han armado una coreografía? ¿Tienen algo? ¿Bailan todos iguales? ¿Sí? No. Bueno, ven, pasen los 8, ¿cuántos son? 9, vengan acá. O los varones y las mujeres por diferente. ¿Trabajan eso? Un minuto, chicos, pará. Perdón, ¿bailan todos juntos o tienen que bailar los varones por un lado y las chicas por el otro, eh? Claro, separados. ¿Y para qué entraron todos juntos? Vayan ustedes para el costado, chicas. Entran todos juntos y se vayan. ¿Está bien así? Perfecto. ¿Ustedes son el único grupo de K-pop acá en Buenos Aires o hay más? No, hay muchos grupos de K-pop. ¿Y dónde se juntan? ¿En el Abasto? No, no, porque digo, viste, por ahí se juntaban. En distintos eventos organizados por el Centro Cultural Coreano, por la comunidad coreana y por K-pop Argentina, que gracias a las organizadoras está expandiendo y difundiendo el K-pop cada vez más. Perfecto. ¿Y cuántos grupos hay más o menos? Oh, muchos, muchos, muchos. ¿Hacen competencias? Claro, competencias por distintos eventos cada año. Incluso hay un concurso muy grande que se llama K-pop Latinoamérica, que se realizó acá en Argentina este año y salió seleccionado también un grupo de San Juan y... ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Secret Weapon. ¿Perdón? Secret Weapon. Arma secreta. Arma secreta, muy bien. Secret Weapon. Señores, perfecto. Pensé que me estaban diciendo en coreano, mirá lo que sé de inglés. Bueno, señores, ¿están listos? Vamos a ver, ya tiene el tema todo. Atención, perfecto. Son cinco. Bueno. Señores, atención, vamos a ver cómo es el pop coreano. Vamos a ver, lo va a presentar el grupo Las Chicas que Alientan ahí. Muy bien. Pero hay un montón, ahora aparecieron tres más. Y si siguen viniendo, toda la noche estamos con los grupos coreanos. Llamalo a Mohamed que vuelva. Bueno, señores, atención. Señores, se viene. Atención. Bueno, vamos a ver. Este es un grupo argentino de K-pop coreano. Para que vean lo que vamos a mostrar a partir de hoy. Señores, música, maestro. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, esto es un poco... Muy bien, muy bien. Un aplauso para Secret Weapon. Bueno, van a bailar las chicas, a ver un poquito, porque vamos a empezar el concurso. ¿Están para bailar las chicas? ¿Sí? ¿Están para bailar? Adelante, se corren los chicos. Gracias, muchachos. Ya no se van más. Ah, acá son tres nada más. Y las otras chicas no bailan. No, después que no tenemos toda la noche. Sí, bueno, perfecto. A ver, vamos a ver un poquito. Bueno, señores, a ver, Belén, Fiorella y Noemí. A ver un cachito de ellas también. Música, entrele, vamos. Otro tema, Ruiz, porque si no, no lo saben bailar, mi amor, gracias. Es otro el tema que tiene. Ruiz, alguno que empiece, no ya venga agarrado. Espera, 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 espera. Está bien, pero espera que estoy... Estás tirando tema. Ruiz... Espera, ¿es este el tema? No, a ver, Ruiz, escuchame una cosita. Luis, escuchame, Fede Luis. ¿Sabés cuál tema le tienen que poner a las chicas? Esas se llaman Up 3 o Up 3. Muy bien. ¿Qué tema es esa? ¿Lo sabes? ¿Eh? ¿Qué tema es el que tiene que poner Ruiz? Orange Caramel, My Copycat. Se llama My Copycat. El grupo. My Copycat, ¿eh? Ruiz, ¿lo tenés ahí, Fede Luis? ¿Eh? Desastre, no, estamos buscando entrar al K-pop y vos, o sea, Ruiz, lo tuyo ya es lamentable. No, ¿qué querés? Esperemos todas, son 11:10, mi amor, tenemos que empezar el concurso. Un minuto, ¿qué te crees que estamos donde? Un minuto, ¿qué? Estamos jugando al básquetbol. ¿Qué pedí? Minuto. Bueno, me esperan un cachito, chicas, al costado, gracias. Ahí sí, era este, pará. No, no, está, paren, paren. Era este, Ruiz, pero lo largás así, empiezo a bailar yo también. Las chicas me decían, ok, se estaban yendo y arrancaron. Mirá los profesionales que son, se estaban yendo y la hiciste bailar para atrás. Ruiz, estás cada vez peor, por favor. Ahora, cuando yo te digo música, maestro, no le tires el tema así como se están yendo, Ruiz. Bueno, señores, música, maestro, vamos. Para Belén, Fiorella y Noemí, gracias chicas. Hay una chica que canta coreano. Me trajimos todo, nos falta el embajador de Corea que nos dé una plaqueta y un cupón para viajar a Seúl. Te digo, impresionante. Bueno, a ver, perdón, vos no sos coreana. Viene con dos más para cantar, perfecto. Siguen entrando gente, yo no sé si, te digo, eran menos los árabes, pero bueno. Son 4000. ¿Qué se come en Corea? A ver. Por ejemplo, una de las comidas clásicas, bibimbap. ¿Perdón? Bibimbap. Bibimbap, ¿qué es el bibimbap? El bibimbap. Clavate un bibimbap. No, muy rico, muy rico. El bibimbap, primero principal, digamos, tiene arroz, tiene huevo, tiene un montón de cosas, un montón de vegetales. También está bulgogi, que es la carne coreana, que la haces en el momento en los restaurantes. Es muy rico. Te recomiendo, si hay un montón de restaurantes coreanos acá. Es muy rica la comida. Bueno, Mohamed nos dijo, ayer estuvimos en la colectividad árabe, y te digo, vamos a seguir bailando griego, no sé, seguimos todo el año. Pero digo, ayer nos dijeron que íbamos a un restaurante árabe, nada. Si vos me recomendás a alguno coreano, cuando termine el ritmo vamos todos a comer. Nosotros nos juntamos los lunes. Por ahí el lunes vamos a un restaurante coreano. Claro. Bueno, hay uno que se llama B1. No me acuerdo bien la dirección, pero ya lo ponemos. Lo googleamos ahora. Claro, B1 es muy, muy bueno. Bueno, perfecto. Bueno, vos le van a alcanzar un micrófono a cantar. Vas a cantar. Perfecto, señor. Gracias, señor José María Listorti. Perfecto, muy bien. Tu mejor sábado. Bueno, señores, atención. Bueno, va... Atención. Va a cantar un tema acá. Es pop coreano también, ¿no? Muy bien. Señores, ¿a capela va? Perdón, ¿qué dice? Pues no entiendo muy bien todo esto. Sí, va a capela. El tema es Lee Hyori, Bad Girls. Wow. Ah, wow. Ahí tenés. No, Ruiz no tiene nada, mi amor. ¿Pedís algo? O sea, Ruiz está más, Más perdido que, no sé... Sí, que... No, si no capela, no hay problema, ¿eh? No, más perdido que, no sé, te digo, argentino en Corea. La próxima, si querés, te traigo para allá la pista todo y hacemos un show. Trae la próxima vez todo, porque Rui no tiene... Y traemos un sonidista de Corea, porque así le pegamos un boleo a este que no sabemos cómo sacarlo. Bueno. ¿Tiene el tema, Ruiz, usted? Perfecto. Bueno. Bueno, Ruiz, a ver, póngalo, ya que usted lo tiene. A ver, Ruiz. A ver. Va a cantar, a ver. Ruiz, escuchame una cosita. ¡Corten! Esta es la del restaurante. Ruiz, esto, a ver, no podemos ganar nunca un Martín Fierro más con vos, o sea. No podemos ganar la mejor producción si le ponemos a la cantante de Corea otro tema diferente, Ruiz. No es este, ¿no? ¿No es este tampoco? Sí, igual este es un mashup, pero si lo adelanta ahí está la canción. Ruiz, te está diciendo la chica, Ruiz. ¿Querés que vaya ella? Sí, ¿querés que vaya al control y lo canta ahí directamente al lado tuyo? No. Dale, Ruiz. No te hagas el galán, Ruiz. ¿Qué querés? ¿Trabajar en polka? Dale. ¿Este es? Espera, un poquito más que este y ahí está, justo ahí. Adelantalo un poquito. Adelantalo un poquitito. Ahí está. Pará, Ruiz. La pegaste. Estás increíble. Ahí está, justo ahí. Es un milagro que este programa no. Bueno, perfecto. Es sin que estamos armando todo acá en vivo. Sí, perdón por el sonidista, pero nos quedaba otro. Quisimos poner uno más joven, pero nos quedó este. Bueno, señores, no tiene idea de lo que es el K-pop. Bueno, señores... Pensá que lo último que puso es acá a Samba que Pildor un folclore. Bueno, señores, atención. Ay, esperá, Ruiz. ¿Qué pones, Ruiz? ¿Qué te hace gracioso? ¿Qué te comiste, un piñón fijo? Bueno, señores, la música la vas a poner ahora, Ruiz, y va a cantar la señorita. Música, maestro, cuando yo te digo así, pones la música. Música, maestro, vamos. 치열하게 머리는 확실하게 허리는 조금 더 졸라매야 해 면적은 나뚜하게 말투는 쫀득하게 행동은 조금 더 신경 써야 해 용어선 조사가 되어준 걸 그 옆에 더 클리는 나쁜 여자 욕심이 남보다 좀 많은 여자 치는 게 주는 것보다 싫은 여자 구분할 수 없는 묘한 매력은 나 욕심이 남보다 대체 많은 여자 알면서 모른 척까지 아는 여자 어딘지 모르게 자꾸만 그리는 손은 조금 멀리, 걸음은 조금 빨리 노출은 은근히 섹시해야 해 손도는 어떡하게, 사랑은 순수하게 글씨는 좋아 어쩔 줄 모르게 요것은 조사가 되어준 걸 그 옆에 더 큰 일은 나쁜 여자 욕심이 남보다 좀 많은 여자 지는 게 주는 것보다 싫은 여자 어딘지 모르게 아주 없어지는 어디든 나여가 빛이 나는 여자 하면서 모른 척까지 아닌 여자 어딘지 모르게 자꾸만 걸리는 Shake shake 이제 못 찾게 돼 그동안 서툰 버튼 너부터 좀 대신 말해 다 같이 shake shake 이제 못 찾게 돼 그동안 서툰 버튼 너부터 좀 대신 말해 yeah 집에서 그 찬스가 되어준 걸 yeah 더 못 빼도 걸리는 나쁜 여자 욕심이 저만의 요만 그 어리지 더 이상 물러날 수가 없는 여자 난 둘이 모르게 애써 어쩐지 너 more time. Yeah. Bueno, muy bueno. Bravo. Te felicito, una voz impresionante. Muchas gracias. ¿De qué habla el tema? ¿Cómo es tu nombre? Vico, me dicen. Muy bien. Señores, Vico, Dana y Daniela estuvieron acá. Muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Felicitaciones, gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Quiero decirles, hablado en serio, que llegaron recién con la música, con todo. Por eso, esta barbaridad que hizo nuestro sonidista tiene que ver con que no lo tenía antemano, por eso no es culpa de él, pobrecito. Es malo, pero no tanto. O sea que bueno. Bueno, señores, ahí están todos. La cantidad de gente que ha venido de Corea es increíble. Te digo, Mohamed un poroto. Esta no mueve la panza, nada, pero increíble. Bueno, señores, bueno, vamos a ver. Sí, pero no. ¿Qué dicen los muchachos, los One Direction de Corea? ¿Qué dicen? Llévalos a Marruecos. Acá hay una coreana, perdón, lo que estoy viendo es que hay una coreana. Vos sos coreana de verdad. ¿Cómo adivinaste? Vení, pasá, pasá, vení, adelante. Esta es original. ¿Cómo te llamás vos? María Sol, soy de Chaco y hoy es mi cumpleaños. ¿Dónde sos? De Chaco. Ah, de Chaco, pensé que estaba escuchando, viste. Escuché, María Sol, soy, y uno se fue de viaje a Corea. Soy de Choco, Choco digo, una localidad de Corea, de Chaco, acá. Ah, María Sol, pero... Papá y mamá, ¿cuánto hace que vinieron acá a Argentina? Hace... Tampoco, no son coreanos, me dicen. No. Hace ya 25 años. Muy bien, perfecto. Y hoy es el día de tu cumpleaños. ¿Sí? Muy bien. ¿16 años está cumpliendo hoy? Muy bien. Bueno, solista también. ¿Cantás un tema? Bailo un tema. ¿Bailás? Bailo. Ah, bueno, ahora baila solista. Hay algunos más, porque si no, esta noche presentamos todos participantes de K-Pop. Te digo, perfecto. Porque lo que tenía a diferencia de Mohamed y la gente de Arabia, que estaba a un costado, acá entran y cantan. Bueno, perfecto. Señores, bueno, vamos a darle un micrófono el día de su cumpleaños. Por favor, Listorti, si le alcanza. No se pelee con Fratal Lafra. Va a estar discutiendo con Fratal. ¿Cómo? Usted no canta, no le dé el micrófono porque ella baila. Claro, sí baila. Estamos adivinando qué hace. Bueno, tampoco pará. Está bien, no sé si baila, canta. Perfecto, bueno. Perdón, ¿usted también es de Corea, el morocho? ¿Usted nació en Corea, no? Sí, no, es República Dominicana. ¡Ah, no! ¡Claro! Carlex, el hermano de Mimi, yo digo, vino otro coreano. Señores. ¿Cómo? A ver, chequemos el tema, a ver si es este. Ruiz, Fede Ruiz, ¿tenés el tema de la señorita que está cumpliendo años? ¿Cuál es? María Sol Jun. ¿Tu apellido es Jun? Sí. Perfecto. ¿Tenés hermanos? Sí, mi hermana me acompaña allá, que es mi productora y mi manager. ¿Ah, con quién estás hablando, mi amor, que estás hablando por teléfono? ¿Qué haces? Estamos Corea. Hablando como que yo me ponga lo por teléfono, como yo te hablé así, mirá. ¿Qué haces? ¿Bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ahora estoy con vos. Sí, pará. Sí, estoy llegando. Todo bien, bueno. Perfecto. La productora, ¿con quién hablabas? Allá, seguramente con el Chaco para que te estén viendo. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿el tema es tuyo o no? Es el Chaco. ¿Cómo? ¿El tema que vas a bailar lo compusiste vos? No, bailás un tema de K-pop. Claro. Bueno, solita, se la va a bancar solo. Mirá que hay que tener... Tiene onda, ¿eh? Está bien el tema. A ver, ¿es este el tema? Chequea porque es un desastre el sonido. Pará, Ruiz. Entonces, se la pegaste, mi amor. Bueno, señores, presenta este tema Fargo. Ahora que tengo productos Fargo en casa, estoy hecho un cocinero. Ayer hice una tarta, que en coreano que decía tarta riquísima. Ahora con las tapas para tarta Fargo, hacer una tarta es súper fácil. ¿Sí? Además, entre Fargo, todoresuelto.com y entré ahí y encontré una receta muy práctica y fácil. Entré y fíjate la variedad de empanadas, tartas, pastas y pizzas que Fargo te ofrece para sorprender a tu familia. ¡Qué bueno! Porque si tenés Fargo, tenés todo resuelto. Y hoy los amigos de Fargo nos trajeron unas riquísimas empanadas. Son tremendas las empanadas Fargo. Guárdeme, Salomón, después unas empanadas. Perfecto. Señores, Fargo presenta a la cantante coreana... Baila, pero... Bueno, se hizo un chiste. Tampoco estás a calentar el día de tu cumpleaños. Señores, va a bailar, exactamente, María Sol Jun, con su productora, la hermana que está allá. Muy bien. Y un montón de gente que ha venido. Bueno, atención, vamos a ver cómo baila. Música, maestro. ¡Vamos! Ah, bueno. Epa. ¡Vamos! Llega en síntesis. Muy bueno. Felicitaciones y feliz cumpleaños, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bien. Bueno. Bailaron todos, ¿eh? Muy bien. Me encanta porque lo sienten todos. Cuando viene la música, todos bailan. Impresionante. Bueno, ahora vamos a comenzar con el certamen, así que van a ver acá, a ver cómo baila. ¿Le gustó al novio de la señora Moria Casán el K-pop? ¿Qué hace? Usted no baila, ¿no? Perdón. ¿Su nombre cómo es? Porque hoy lo quería conocer. Sergio. Sergio. ¿De acá de Buenos Aires? No, no, de Santa Fe. Perfecto. ¿Cómo se conocieron con la señora Moria Casán? Hace 2 años, hace bastante. ¿Cómo? Hace 2 años aproximadamente. No, pero ¿cómo? ¿En qué situación? En una fiesta. ¿Qué tal? ¿Y usted se le encaró? Porque hay que encararse una diva como Moria, ¿no? Yo creo que me empiezo a tartamudear. No, bien, estuvimos bien. ¿Usted es un winner así en su lugar, así de orígenes? No, no, para nada. Pero encararse a Moria Casán, la pocha. ¿Cómo hizo? ¿Y cómo fue? Nada, me acerqué, la saludé, me la presentaron y... ¿Pero qué le dijo? ¿Hola, Mo? No, quiero saber, perdón. Su táctica de levantarse una diosa, así, ¿cómo fue? Hola, reina, le dije. Hola, reina, bueno, un winner. ¿Y ella qué le dijo? Hola, rey. Bueno, qué bueno. ¿Y ahí dijo, se sentó enseguida o no? No. Estuvimos 5 o 10 minutos y no nos vimos más. Después, a la semana nos volvimos a ver y muy bien. Gol. Perfecto. ¿Y la llevó a Santa Fe? Todavía no. ¿Por qué pasa, Morías? ¿Piensa llevarla a presentarle a...? Sí, está bien. Sí, ella está invitada. Perfecto. ¿Vive solo usted? Vivo solo. Perfecto. ¿Soltero? Soltero. ¡Wow! ¡Qué partidazo, Moria! ¡Vamos, Moria! Es un clásico Colón Unión, te digo. Bueno, muy bien, perfecto. Planes, lo único que le pedimos es una de nuestras chicas acá cotizadas, la que más queremos. No voy a ser como papá yo, pero lo que le pido es seriedad y responsabilidad en lo que va a hacer. Respeto. Lo único que le pedimos, claro, que nos respete a todos. Una convivencia, sí. Si los planes son serios, adelante. ¿Está? Quédate tranquilo. Gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, señores, ya está con esto. Bueno, señores, vamos a presentar la primera pareja. Vamos a arrancar con el K-pop. Se viene la primera pareja de esta noche. Y vamos a ver cómo va. Han venido la cantidad de gente que ha venido para el K-pop. Señores, presenta la primera pareja Sancor Shocks. Si te digo que el sachet y la nueva botella de yogur Sancor Shocks cuestan lo mismo, ¿me crees? No. Créeme. Porque la nueva botella de Sancor Shocks está al mismo precio que el sachet. Además es mucho más práctica, se puede batir, se puede acostar y no se vuelca. Y al mismo precio que el sachet. Ya no dudes que en base de yogur elegir. Yo elijo la botella de Sancor Shocks. Señores, Navarrete está corriendo la gente. ¿Qué pasa? Que baile, Mariana, Navarrete. Aguido, ¿qué pasa? ¿Por qué corre a todo el mundo? ¿Cómo? Se mueve la cámara, perfecto. Gracias, Navarrete. Usted que está como acomodador, no sabía que estaba como acomodador. Bueno, señores, va a bailar la primera pareja. Regresan a la pista después de haberse convertido en los primeros de los 7 finalistas. La vienen rompiendo hasta acá. Recordemos que ayer fuimos medio duros todos, pero fue muy duro también el jurado con la llegada tarde de Facundo. Pobre, medio pena cuando se puso mal, Hoy en Este Es El Show, Facundo fue duro con el jurado. Dice que, bueno, dijo que Nacha había faltado todo el año. ¿Lo escuchó, Nacha? ¿Puedo decir algo? Si ahora viene Facundo, lo va a decir ahora. No, ¿se lo puedo decir a usted? Sí, sí. Okay. Porque usted lo sabe perfectamente. Yo firmé un contrato para hacer lunes, martes y miércoles, ¿sí? Sí. Luego, porque íbamos a grabar, está bien lo que está diciendo Nacha, íbamos a grabar los miércoles, el programa de jueves y viernes como siempre fue. Y luego, por necesidad de programación, se fue a los jueves y viernes. Mi contrato previo era con el teatro, yo estaba de jueves a domingo. Eso lo sabían de entrada porque fue un contrato que firmé previo. Y todo el mundo estuvo de acuerdo con eso y lamentablemente no pude venir los jueves y viernes durante un largo periodo. Me hubiera gustado porque no es lo mismo estar todos los días que estar descontinuadamente. Se pierde a veces el hilo de lo que pasa. Así que esa es la razón por la cual Yo no estuve esos días, pero soy la persona que primero llega aquí y la última que se va. Es verdad, es verdad. Muy bien. Bueno, vale la aclaración entonces. Bueno, ahora va a tener que venir acá, pero bueno. Señores, Flavio se enojó también, que no estaba contento con cómo lo habían tratado a Facu. Pero bueno, vamos. Y Noelia hoy dijo que no, se arrepintió de no haberlo defendido. Bueno, acá viene, hay que empezar a separar hoy, pero bueno. Señores, vamos a ver la primera pareja que va a bailar. Primero van a entrar ellos dos y después se van a unir los cuatro, ¿no? ¿O entran todos juntos? ¿Entran los seis? Ah, ¿entran todos juntos los seis? Perfecto, bueno, muy bien. Hoy van a tener entonces 4 bailarines más ellos, atención, porque en el K-pop ingresan 4 bailarines, o sea que te vamos a tener 6 bailando acá en la pista. Señores, representan a Nueva Asamblea Argentina de Capital Federal. Señoras y señores, primera pareja que va a bailar el K-pop. Inspiradísimo ritmo en esta pista. La campeona del 2012. Y un gran bailarín también, Fuerte el aplauso para el señor Facundo Mazzei y para la señorita Noelia Pompa. Esto. ¡Qué bueno esto! Ah, pero bueno, acá vinieron varios, ¡Qué lindo esto! Enloquecidos con el vestuario, con la coreo y con este ritmo que la verdad no teníamos ni noción, por lo menos yo. Y estamos muy ansiosos por bailarlo. Con 4 bailarines, Maxi, Mariel, Ani y Maxi. 2 Maxi tenemos, para que sea más fácil recordarlo. Así que súper ansiosos y contentos de estar en este ritmo. Bueno, quiero decirle que estamos, lo que dice Noelia, tal cual, estamos todos sorprendidos por el éxito del K-pop a nivel mundial. La verdad que no es un ritmo muy conocido, pero evidentemente nos hemos desayunado todos de lo lindo que es y los fanáticos que tienen todo el mundo. Es impresionante. Y bueno, miren, acá tienen 6 van a bailar hoy. ¿Usted cómo anda? ¿Bien hoy? Sí, hoy bien, por suerte. ¿Ensayaron mucho esto? Sí, le dimos duro, la verdad que sí. Y tenemos muchas ganas de bailar. ¿Te quedas noche o no? No. Después de irte de acá, no, la verdad. No, la verdad que no. Estaba bastante angustiado. Fue un momento incómodo también. Pero bueno, hoy estoy bien, a full. Salió Flavio a defenderte también. Le mandamos un beso a Flavio que dice que, bueno, se te había tratado mal acá. Sí, le agradezco obviamente a él, a Paula, a todos los que me apoyaron por Twitter. Fue un mal momento, pero nada, acá estábamos con la mejor. ¿Escuchaste la aclaración de Nacha por qué ella había faltado lo que dijo? Sí, totalmente, es entendible. Yo entendí que había un contrato de por medio, que las cosas después fueron cambiando en el año, y yo respeto eso también. Yo también le aclaro que yo en estos 8 años siempre cumplí también. Yo vivo muy lejos y era siempre el primero, lo puede decir Hugo y Lolo también. Así que estamos iguales, nada más que ayer fallé. Perfecto, no, está entendido, está disculpado, ya lo pedí, no tenés que decirlo más. ¿Y vos decías que tenía que haber saltado a defenderlo? Sos patotera vos, ella. Porque me quedé así como mal, como que él quedó, me sentí como un poco expuesto y la verdad que se quedó mal. Y bueno, pero yo no quería que se arme más grande porque fue una situación muy incómoda para todos, creo que para todos. No sé en realidad por qué fue todo lo que se armó, no lo entendemos. ¿Quieren pedirle disculpas, decirle algo a Facundo? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Por qué así como el tono, digamos, la forma de decirlo? No me pareció que era la correcta, pero bueno, ustedes están ahí obviamente y con todo respeto nosotros lo asumimos y obviamente llegó tarde, a ver, eso lo sabemos todo. Punto. Pero me pareció que no era. Está bien. Okay. Está bien, ¿les parece mal? Lo que me había molestado era la forma, porque Moria también dijo su opinión, pero desde otro lado, Solita también. Mira, yo tengo, lo respeto. 74, baby, sí. Y no voy a cambiar ahora. Si te gusta Facu, bien, y si no, también. No, soy Facu, claro. Baby no soy, soy Facu. Yo te respeto, Nacha, pero baby Period. No soy. Facu, gracias. Bueno, va. El grupo, ¿cómo se llama este grupo de 6? ¿Qué quieres que...? ¿Cómo se llama? Guachín Diamond, ¿está bien? Sí. Diamond. No sé cómo es. Guachín Diamond. El tema dice guachín, guachín, guachín y bueno. Guachín y ustedes le pusieron guachín, Parecen Pablito Lescano. Muy bien, un guachín mandaron ustedes. Van a abrir este ritmo, te digo, Gracias de verdad. Acá les recuerdo entonces lo que tienen. Vamos a ver, lo que va a evaluar el jurado. La precisión en la sincronización de los movimientos. El diseño coreográfico de lo que han armado y el desempeño grupal. Esto es lo que va a evaluar el jurado. En algo que es todo nuevo para el jurado. Han estudiado este ritmo también para nosotros. Así que, bueno. Sabemos que es difícil también porque al no tener otro... Pero ahí estuvieron los chicos que nos fascinó estar ahí atrás viendo... Perdón, ¿se fueron todos o lo mandaron todo para atrás? No sé, desaparecieron todos. Ah, están, quedaron... Ah. Nos llenaron con una energía copada y queremos dar alegría, que es lo que más o menos vimos que transmiten los videos, ¿no? Así que, bueno, venimos con mucha pila. Gracias a los chicos, gracias a Georgie, que estuvimos ensayando muchísimo. Y esperemos, Dios quiera, que salga bien. Bueno, señores, vamos a ver entonces la primera pareja que va a bailar este esperadísimo ritmo, este K-pop, el pop coreano. Va a bailar de los mejores del certamen, ¿eh? Va a abrir la campeona del 2012 y el señor Facundo Mazzei. Presentados por OLX. OLX. OLX es el sitio que te ayuda a vender más rápido, porque si publicás en OLX, tu aviso puede salir en todos lados. En la tele, en la radio, en carteles de vía pública, incluso acá, ¿eh? Si no, mirá, hoy tenemos una planchita de pelo que publicó Eliana de Capital Federal. Buenísimo. Si querés comprarla, contactate con Eliana. Arreglan y es tuya. Dale, vendés a eso que no usaste, bajás la app y es muy fácil, very easy. En OLX llegás a más gente y vendés más rápido. OLX. 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 Presenta el primer K-pop de esta noche. Los hacen pasar, los chicos lo mandaron todo para atrás. Ahora, ¿qué pasó? Los pueden pasar para adelante. Sí, ¿qué ¿lo mandaron atrás por algo a los muchachos? No, pasen para adelante. Por eso, es como Hamed lo mandaron a la parte de atrás. Pasen, chicos, pasen adelante. Pues, porque ocupan lugar, porque... Sí. ¿Qué pasa, Guille? Perfecto. ¿Qué dice? No, perdón, hay... Estamos medio desordenados hoy, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Primero lo felicito, no sabía que estaba enamorado. Lo felicito. Está saliendo con una chica acá del programa, lo felicito. No, no estoy de novio con nadie, no sé... No, novio, pero bueno, está conociendo. Pero no sé... ¿Quiere que lo diga? Sí, pero porque no es real. Rubio Morocha. Me lo dieron como un dato, sí. Iniciales. De acá. No estoy de novio con nadie. No ha visto a nadie acá, entonces. No. ¿Producción? No vale mentir, ¿eh? Iniciales, Marcelo. ¿Por qué caminas así? Ewa. ¿Recibió o es nueva? ¿No? Si no me cuentan... No le crees. Marcelo, blanquee, por favor. Día de blanqueo hoy. Día de blanqueo. Los pies no los mueve, así que... Ay, Dios. Bueno. Yo lo único... Puedo tirar un titular, pero no. Me voy a... Sí, tira. Una pista. La letra, rubia, morosa, rulos, pelo lacio. ¿No lo digo o tiro y...? ¿Es de la empresa? Dale, Fede, que tire. No sé, hoy me dijeron, felicítelo. Primero, felicite a Prada, me dijeron hoy, que la verdad mandó un tuit hacia su novia. Eso que, dulce. Nada, a la mujer le encanta. Esa dulzura, te amo, sos la mejor bailarina del certamen. Y después felicite a Fede, que está saliendo con alguien del programa. Y bueno, yo dije, wow. ¿Esta hora wow, miau, ven. ¿Está en el estudio? Está acá en el estudio en este momento. ¡No! Nos está mirando, nos está mirando. ¿Productora? ¿O famosa? Productora no es. No. ¿Es del staff? ¿Estás sentada o parada? Atrás tuyo, delante tuyo. ¿Famosa? Y parada no está. Opa, parada. Soledad Silveyra no. Bailarina. Soledad Silveyra no es. Moria vino con el novio. Moria está con el novio. Coach tampoco. Nacha tampoco es. De las que están sentadas. ¿Está atrás tuyo o delante? Paula no es. No, vos no sos tampoco, Paula. Está del lado de atrás del piso o de adelante. Yo no soy. ¿Quién más está sentado? No es ninguno de los que están ahí, de los que van a bailar K-pop. Adriana Aguirre. No, perdón. Adriana Aguirre no está sentada. Está con Ricardo García. Pensé que estaba en un taburete. Bueno, señores... No, bueno, después les voy a decir. Bueno, señores, va a bailar. Atención. Señorita Lee. Si me apuran, lo digo, pero un ratito. Señores, me están apurando. Presenta a la próxima pareja, Fate. Ya son las 12:12 para todo el mundo. Hora de pensar en tus vacaciones y de renovar tus neumáticos en la promo 12:12 de Fate. Equipás tu auto, camioneta con eximia, perifarina. Y tenés 12 cuotas sin interés para pagarlos. Y 12 meses de garantía contra roturas. Imagínate que agarrás un cordón, un bache, si lo rompes, vas a cualquier... cualquiera de los más de 200 locales de Fate del país y te dan uno nuevo gratis. Bueno. Por eso, antes de tus vacaciones, acordate, 12 y 12, hora de cambiar tus neumáticos, hora de elegir Eximia Pininfarina. Señores, Fate presenta. Después quiero llamar a la Embajada de Corea, si tienen el número, a ver si están mirando el programa y cómo lo están viendo. Señores, atención. Va a bailar la primera pareja esta noche, que van a hacer el K-Pop con 4 bailarines más. Van a bailar Facundo Mazzei, Noelia Pompa, música maestro. ¡Vamos! ¡Ey, yo, GG! Let me put it down another way. ¡Impresionante! ¿Y dónde voy? ¡Qué bueno festejan los chicos de Corea, las chicas nuevas! ¡Muy buena coreografía! El gaucho de Huevo, mi amigo, también festeja allá. ¡Vamos todavía! ¡Muy bien! ¿No? Está el gaucho, que un día cuenta el chiste, el gaucho. ¡Vamos! Oh, acá está entrando todo, gaucho. Yo creo que entras a contar un chiste. Dame 3 o 4 días más. Entró Mohamed, ya está entrando todo. Señores, bueno, atención. Vamos a ver el puntaje presentado por Funtime. Si estás por cumplir 15, festejalo con Funtime. La única fiesta que dura 15 días. Sentirte una princesa en un viaje por Orlando, Miami y el Caribe. Disfruta de conciertos exclusivos y navega 4 noches en un crucero por las Bahamas en el Caribe. Con Funtime viajás con profesionales con más de 24 años de experiencia y la fiesta no termina nunca. Reserva tu lugar en Funtime. Ah, bueno, en funtime.com.ar para las salidas del 2015 y 2016. Festeja a tus 15 con Funtime. A los 15 ya sabés volar. Funtime. Señores, vamos a ver qué puntaje le pone el jurado a esta primera pareja del K-Pop, ritmo que abre este certamen, o pareja que abre este certamen con este ritmo. Vamos a ver votación para Facundo y para Noelia y para todo el equipo de la señora Nacha Guevara. Buenas noches, chicos. Hola. De nuevo, buenas noches de nuevo. Me gusta el ritmo mucho, me gusta todo lo que trae, me gusta su estética, me gusta su rigor en todos los niveles de vestuario, de pelos, de maquillajes, es muy riguroso. Y me gustó mucho lo que hicieron. Tuvo mucha energía. Mirá, qué bueno. Mirá, ha venido con una gran hinchada, ¿no? Y Facu a la final, mirá, todos ahí alentando. Mirá la hinchada que han traído acá también. Mirá, allá en la tribuna también, mirá la... Impresionante el ritmo este, ¿eh? Tiene mucho gancho. A Mohamed no venían a alentarlo tanto, no vi tantos árabes en la tribuna. ¡Pobre Mohamed! Tiene una alegría intrínseca, tiene una cosa que se contagia y que es muy linda de presenciar. Estábamos ansiosos, de verdad. Sí, se nota que lo disfrutan mucho. Y me gustó mucho el grupo, porque esto lo tenemos que evaluar en grupo. Así que bien el grupo. Bien también cuando cuando hay diagonales, cuando hay líneas rectas, cuando hay figuras, muy bien guardadas las líneas, que eso también forma parte de la simetría. Así que me gustó mucho, muy buen primer número de este ritmo. Mi voto secreto es... Ahí está el voto secreto de la señora Nacha Guevara. En el momento que entra Mohamed al piso... Mohamed, no se haga el coreano con una gorra. ¡No, no! ¡No, no le avisaron que era Mohamed, a ver... ¡Está en Asia! ¡Que baile! Mohamed, no se haga el coreano. Se nota que usted es Mohamed el árabe. Por más que se ponga la gorrita... ¿Usted baila coreano, K-pop, Mohamed, o no? No. No. ¿Y entonces qué hace acá? Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal, Mohamed? Trajo comida. ¿Todo bien, Mohamed? Trajo comida. Muy bien, gracias. ¿Cuándo vamos a comer árabe? Pues ya los coreanos nos invitaron. El lunes vamos a un restaurante coreano, todo. Mañana tenés la cena lista para tu casa. Ah, para casa. ¿Para pero mañana casa? Justo miércoles estoy en casa. ¿Me mandan comida árabe? Mañana tenés el cuscús en tu casa. ¿A qué hora vamos? Tira algo más, con algo de proteína, porque el cuscús solo me muero de hambre, la cheno. No te preocupes. Somos como 9 en casa. ¿Eh? Te vas a sorprender. Con 2 cuscús no le llenamos la panza ni a Lorenzo. Te vas a sorprender. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver. Venga. Y comida coreana, señorita Lee también me va a mandar. Manden mañana, si contamos de varias colectividades. ¿Eh? Perfecto. Bueno, señores, voto secreto de la señora Nacha Guevara. Votación de la enamorada de esta noche. Me encanta haber conocido al novio santafesino. Mucha facha, le digo. Mucha facha al señor, ¿eh? Al rey. Me encanta. Parece Luis Miguel. Sí. Tiene que bailar un día. A ver, ¿no le gusta bailar el año que viene? Lo estoy convocando. Perdón. No. ¿Qué hace de su vida usted? ¿Qué trabaja? No es lo mío el baile, no. Ah, yo tampoco dije un día lo mío la conducción y me dónde estoy. Escucha, perdón. ¿Qué hace de su vida? ¿Qué trabaja? Me dedico a la ganadería, a la comercialización de Hacienda. Comercializa. Wow, grosso. Wow. Comercializa Hacienda, perfecto. Muy bien. Moria, la veo enamorada, como otras veces no lo vi. La verdad quiero decirle, con esa sonrisita pícara. ¿Cuánto hace que están saliendo? ¿Hay planes serios? ¿Cómo es? Enamorada. No, somos amigos. Oh. No, hace un poco que no estamos ahí conociéndonos más. ¿Quién es el que está? Luis Miguel, me muero. No, por favor, Marcelo. Tiene algo de Luis Miguel acá, el hombre. No, como nos conocemos hace mucho, hace como 2 años y medio, pero bueno, el hombre como vive en Santa Fe, cada tanto viene y pasea un rato por acá. Yo le muestro la ciudad. Ah, usted que la parece... conoce muy bien, pero le muestro. Soy una anfitriona. Trabaja para Mauricio Macri. De mi ciudad. Mi ciudad. A ver qué tal. Y un día tiene que... de mi ciudad. Le muestro las luces. Un día tiene que ir a Santa Fe. Perdón, ¿qué dice? No, en realidad vengo a Buenos Aires a visitar a un amigo, Raúl Ferrareto, que es la persona que nos reencontró después de los 2 años, así que le mando un gran saludo. Perfecto, muy bien. Bueno. Tiene que ir un día a Santa Fe. ¿Santa Fe capital, maestro? Vera, una provincia, está a 250 kilómetros al norte de Santa Fe. Un día tenemos que ir a comer un asado, a ver buenos asados. Buenos asados. Cuando usted diga, vamos. Estamos mangueando Morfe a fin de año. Que cante algo. Bueno, perfecto. Votación de la señora Moria Casán para el señor Facundo Mazzei y para Noelia Pompa. Bueno, bienvenidos a la pista a todos los que hicieron antes el ritmo. Felicitaciones a todo el equipete aquel extraordinario. Me metieron en esa atmósfera asiática. Mucha alegría, mucha energía. Además, los chicos han bailado de una manera muy particular, los que estuvieron inaugurando. Bailan de una manera como si estuvieran levitando, levitan. Lo que me gusta es la levitación que establecen, porque parece que levitan, pisan de una manera que es como levitar, hacen un slow y de pronto otra dinámica. Muy bien todos. En cuanto a la pareja Pompa, Facundo Mazzei y Georgina. Saben que me encanta como triangulan, saben que me encanta como proponen y me encanta, Marcelo, lo acertado de la producción en meter en este momento del certamen un ritmo que nos infunde a todos una inyección de energía y de ver otra cosa. Es sorprendente, creo que el público también está atrapado. Es como que nos metemos medio en una película y la cosa asiática tiene tanto para mí. Debe ser que mis nenas, mi padre parecía Mao Zedong de cara, con los ojos así. Y mi hija vio que parece una japonesita alterada, la nena también. Viene todos con ojos redondos y termina con ojos así. Pero adoro a la gente asiática. Este ritmo me parece que tiene una dinámica especial que el equipo lo ha llevado muy bien a cabo. Porque el equipo está... El pilar son Noelia y Facundo, pero los demás son los que homogeneizan la actuación. O sea, tuvieron dinámica, tuvieron precisión en la sincro, tuvieron recorrido escénico, tuvieron sus momentos solistas que hizo Noelia, como muy cortito, muy bueno, muy eficaz, y toda la demás gente acompañó. ¿Esto qué generó en mí? Generó unas ganas de mucha cosa, porque los veo y me provocaron alegría. Y generan lo que se necesita para este show, alto impacto. Este show necesita impacto escénico. Por lo tanto, queridos, felicitaciones, bienvenidos a la pista, bienvenidos a este ritmo, y mi nota para ustedes es esta. ¡Bien! Para el grupo de Noelia Pompa, Facundo Mazzei, que hicieron una coreografía pero impresionante, junto a Mari, Anaí, Maxi, los dos Maxi. Espectacular coreografía ahí de Georgina, la coach. Muy bueno, ¿eh? Arrancaron con un 10. Les ha gustado a los chicos ahí de Corea. Señores, ya tenemos la comunicación con la Embajada de Corea. Cuando esté, me gustaría hablar con la Embajada de Corea. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Tenemos a la Embajada de Corea? ¿Nos están mirando en la Embajada de Corea? No, no la de allá, porque son 12 horas más tarde. No, lo que pasa es que nos informan acá los chicos de la Embajada que a esta hora no hay nadie. Sí podemos hablar con el agregado cultural. Claro. Y bueno, llamemos al agregado cultural. Alguien que nos diga... Gracias. Perfecto. Alguien que nos diga si vamos por el buen camino. Qué sé yo, que nos digan, van bien, van bien. Bueno, señores, llámalo a Chi. ¿Cómo se llama Chi? Yi Chun-yul. A Yi Chun-yul. Yi Chun-yul, el agregado... ¿Chin Chon Chan? ¿Cómo? No, pero no sé cómo es. No vas a hacer, no me vas a hacer un taekwondo. ¿Cómo se llama? Me dicen que se llama Yi Chun-yul. No, se pronuncia Yi. Yi Chun-yul. Dale. Yi Chun-yul. Muy bien, 10. 10, muy buena pronunciación. Bueno, llámalo Yi, Yi. El señor Yi. Ya está. Ah, perfecto, el señor Yi. Habla perfecto español, ¿no? Español y habla el coreano perfectamente. Me imagino, si es de Corea. Bueno, señores, entonces después vamos a llamarlo a Yi. A ver cómo venimos para que nos haga un... perdón, estamos hablando con el agregado cultural de Corea. Buenas noches, señor Yi. Chong-yul. Luis, usted es Chon-yul. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, señor Yi Chon-yul. Agregado de la Embajada de Corea, lo saluda Marcelo Tinelli. No sé si me conoces, yo estoy acá en Argentina hace muchos años. Sí, yo llevo casi 6 años aquí en Argentina. ¿Y ve el programa algún día o no nos vio nunca? Sí, porque es el número 1 de rating en América Latina. Muy bien, vamos, todavía un día nos gustaría invitarlo acá al programa, que venga a verlo acá en vivo. ¿Podemos invitarlo un día? Sí, gracias, es un placer. Podemos ver K-Pop a través de su programa Showmatch. Es una gran alegría para nosotros. Gracias, muchas gracias, Chon-yul. Perfecto, muchas gracias. Chon-yul, le hago una pregunta. Estamos en este momento haciendo... ¿Usted está viendo el programa en este momento? Estamos haciendo... ¿De Freddy? Sí, estoy viendo. Ah, nos está viendo. Estamos haciendo el K-Pop. Sí, aquí en Argentina, más de 20.000 fanáticos de K-Pop. ¿Cuántos? Argentinos. Me parece que ahora todos están viendo Showmatch. 20.000 están en... 20.000 fanáticos tiene el K-Pop acá en Argentina. 20.000, Chaco, Jujuy, Mendoza. Wow, perfecto, es impresionante. Hay muchos. ¿Qué decía Chon-yul? Y 23 provincias de Argentina, hay muchos fanáticos. En todas las provincias, entonces. Tenemos 23, Chon-yul. Sí, 23 provincias. Qué bárbaro, bueno, perfecto. Pero están, allá es impresionante, ¿no? En Corea, allá lo conoce todo el mundo y en toda Asia, nos decía Solita. Sí, no solo todo Asia, sino también en América Latina, México, Chile, Perú, Colombia, todos. Hay muchos fanáticos. Claro. Perfecto. Los mexicanos, ajá. Perfecto, muy bien. ¿Y le gusta nuestro país, Chon-yul? Hace 6 años que está acá. Sí, el año que viene, nosotros más de 50 años... 50 aniversario de primer inmigrante coreana a Argentina. El año que viene es muy gran ocasión. Y yo espero que el año que viene, espero que pueda hacer un episodio con usted. Una televisión coreana a Irán quiere hacer un episodio con usted, Showmatch, trayendo un ídolo de K-pop coreana en su estudio de Ideas del Sur. Me encantaría, Chon-Yul, que desde acá hagamos un especial para la televisión coreana. Realmente y en serio sería un honor. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Chon-Yul. Me gusta el fútbol. Y buenas noches. Y también me parece que K-Pop puede ser un puente para estrechar las relaciones entre los ambos pueblos, sobre todo los jóvenes argentinos y coreanos. Muchas gracias. No lo despedí todavía, Chon-Yul. Bueno, está ocupado Chon-Yul porque me está dando salir. ¿Está ocupado, Chon-Yul? No es ocupado, es un placer hablar con usted. Para mí también, Chon-Yul. Perdón, le digo una cosa antes de terminar. ¿Usted se hincha de algún equipo acá en Argentina de fútbol? ¿Le gusta San Lorenzo? San Lorenzo es fanático de nuestro orgulloso Francisco. ¿De quién? Muy bien. ¿Es hincha de San Lorenzo usted, Chon-Yul? Sí, claro. Eso, el cuervo Chon-Yul, me muevo yo. Vamos todavía. Chon-Yul, le voy a mandar la camiseta de San Lorenzo firmada por todo el plantel. Nos estamos yendo a Marruecos a jugar el Mundial de Clubes. Muchas gracias, Tinelli. Muchas gracias. Es orgulloso de tener de camiseta remera de San Lorenzo. Perfecto. Chon-Yul, y un día tenemos que hacer un partido con algún equipo de Corea también. Jugar San Lorenzo contra algún equipo de Corea. ¿Puede ser? Sí, también, sí. Deporte también puede ser un puente para estresar las relaciones ambos pueblos. Perfecto, lo vamos a hacer entonces. Bueno, muchas gracias por la gentileza y por vernos todas las noches, Chon-Yul. Sí, claro. Y tenga buena noche, Tinelli. Todos espectadores de Showmatch. Le digo algo, Chon-Yul, y acá, si usted hace esto sería impresionante. Yo me despido siempre del programa con un chau, 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 chau. Hágame uno así, chau, 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 y me muero. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Es un maestro! ¡Aguante Corea! ¡Gracias, Chon-Yul! ¡Gracias! Gracias, Chon-Yul, muchas gracias. Gracias a toda la gente de la Embajada de Corea. La verdad, muy buena onda. Muy buena onda, la verdad, muy buena onda. Bueno, señores, un 10 de la señora Moria Casán. Se viene el bote. ¿Qué dice? Los 4.000. No, ni le dije el número que dijiste antes. Bueno, 4.723.823 millones. Entre que estaban en un morfi... 4.427 millones. Ah, perfecto. Qué buena onda, qué buena onda. Y esto creo que de verdad tiene que ver con la juventud, Marcelo. Los pibes que empiezan... Perdón, quiero darle las buenas noches a Noelia, a Facundo y a Georgina. Han creado un momento maravilloso. Y creo que todas estas cosas que decíamos tiene que ver con que acaban de bailar Girl Generation, que son pibes que han empezado a los 15 años. Un minuto. Señores, tiene un montón de datos. ¡Vamos a la pausa! Y después de la pausa, va a votar aquí la Soledad Silveyra. Preparate para los datos que tiene el K-Pop. Vota solita, vota Marcelo Polino y va a haber más K-Pop acá en la pista. La rompieron todo lo del K-Pop hoy. Gracias a Hotel Escala, gracias a Horacio Paulini, gracias a Rodicio y gracias a Titi Tac. Bailen todo. Bailamos todo el K-Pop acá en el pista. Mirá, ya volvemos. Ya seguimos con más Showmatch. Seguimos con más Showmatch. Señores, un éxito el K-Pop, todo el mundo bailando, impresionante. En Twitter me metí recién @corbotinelli, todos impresionante. Está buenísimo, Marce. Tremendo. Señores, presenta este bloque Piero. Aprovechá noviembre, el mes del colchón, y renovate en un Piero. Encontrá el mejor colchón en piero.com.ar, en los locales exclusivos, en las principales casas de artículos del hogar o en las mejores colchonerías del país. Gracias, Piero, por acompañarnos durante todo este año. Les mando un gran saludo a todos los integrantes de la gran familia Piero. Piero, el mejor colchón. Señores, hasta acá llevan 10 puntos de la señora Moria Casán. Votación de la señora Soledad Silveyra. Solita. Ahora bueno. Sí. Lo maravilloso de esto, como decíamos, es la juventud. Y de verdad, los dos tenían 15 años. Y creo que eso es lo que pega, porque de verdad son pibes, como dije al principio, que en el Corea del Sur los largan a los 15 años, los toma una empresa SM, entretenimiento. Esperen, sí. Y aprenden 4 idiomas. O sea que se matan los pibes laburando. Y esto que dije de la salud de los jóvenes, por eso me encantó lo que dijo el agregado cultural, Marcelo, porque sería maravilloso, porque es un ejemplo para nuestra juventud. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por lo virtuosos que son. Magnífica la coreografía, magnífica. Gracias por muchas gracias a los invitados. Gracias por decir. Y le voy a decir algo, Marcelo. Usted en su equipo de musicalizadores, que si bien fue un día un poco como solita a veces, usted tiene a quien ha creado la primer radio de K-pop en la Argentina. ¿Quién es? Mosquito Velázquez. Mosquito ha creado la primera radio de K-pop. Sí, mirá, señor. Mirá el curro que armó Mosquito. Sí, señor. Y está buenísima la radio. Muy bien. ¿Y Ruiz qué te hace? ¿Estás al lado de Mosquito? Que como yo estoy al lado de Messi, digo, gracias. Messi el capo. Bueno. No, lo felicito porque realmente es una movida cultural, mal que le pese a algunas élites culturales que tenemos en el país. Epa. Esto es una movida cultural. Toma. Muchísimas gracias. Perdón, perdón, porque me van a sacar el premio de la cultura. Muchísimas gracias a los tres, me pareció brillante. Gracias, Facu. Gracias, Noelia. Son 2 soles. Señores, el voto solita es un... ¡Venga! ¡10! ¡Vamos! ¡Qué noche del K-pop, por Dios! ¡20 puntos! Te digo, se están acercando a estar entre los 6 mejores del bailando. Quiero decirles que este ritmo del K-pop va a terminar el próximo viernes. Y la semana que viene ya están los 6 finalistas. Vamos a tener para esos 6 finalistas... doble ritmo, van a bailar doble ritmo y a partir del lunes por primera vez en el programa y en una gran realización tecnológica aquí en el piso, ustedes van a poder votar, ustedes van a ser a partir del lunes el 5.º jurado a través del Twitter. Buenísimo. O sea, por primera vez en el programa vos podés opinar si esta pareja te gusta o no te gusta como baila en mi cuenta de Twitter ahí en @cuervotinelli. Les voy a dar los hashtags después. Bueno, numeral me gustó, numeral no me gustó. Y a partir de ahí, según la cantidad, el porcentaje que tenga de numeral me gustó, va a quedar el puntaje que le va a poner el público a esa pareja. O sea que al puntaje del jurado, a partir del lunes, cuando empiecen a competir las 6 parejas en el doble ritmo, que va a durar durante toda la semana el doble ritmo, van a poder votar a través del Twitter de la cuenta mía, @cuervotinelli. Así que, y se van a ver todas las caras de todos los avatares de los que voten ahí en pantalla. En chiquitito van a ver las caras de todos. ¿Eh? Así que eso es algo que vamos a incorporar a partir del próximo lunes, las últimas 2 semanas del programa. Bueno, señores, hasta acá llevan 20 puntos. Señores, ¿qué puntaje le pondrá el señor Marcelo Polino? ¡Vamos a la pausa! Y después de la pausa tendremos el puntaje final en una noche espectacular del K-Pop. Gracias Travel Rock, gracias Expreso Lanciones, gracias al equipo de entrenadores de Pablo Benadío y gracias Lubian Catering. ¡Ya volvemos! Ya volvemos con más Showmatch. Seguimos con más Showmatch. Todos inundados de K-Pop en este estudio. Presenta este bloque Siam. Siam nos presenta su línea de heladeras combi para que tengas todo más ordenado y cómodo, porque ya no tenés que agacharte para agarrar las verduras ni estirarte para sacar los congelados. Bueno. Qué bueno. Para mí con la hernia de disco no me puedo agachar. Ahora es mucho más fácil. Las heladeras Siam tienen estantes de vidrio templado, antiderrame, anaqueles para botellas y puertas reversibles que se adaptan a las necesidades de cada hogar. Además son clase A para tener mayor eficiencia, mayor eficacia con menor consumo. ¿Querés una heladera por siempre? Sí. Entonces por siempre Siam. Siam. Señores, vamos a ver, hasta acá 20 puntos, puntaje ideal para un debut soñado en el K-Pop. Una noche hemos tenido espectacular, esto va a seguir el jueves, el viernes y seguimos así. Y bueno, vamos K-popeando, entramos a los turrones, al Vitel Toreto con el K-Pop. Señores, bueno. Votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Marcelo, si me permitís, me voy a tomar 15 segundos a ver si me pueden despejar una duda. Porque acabas de decir que el día viernes va a terminar este ritmo y los señores tienen función en el Luna Park el día viernes. Entonces quiero saber si se van a presentar a recibir el puntaje y participar de la sentencia o van a bailar en el Luna Park. Sí, ya tenemos todo organizado, una moto nos va a traer corriendo y no vamos a faltar, obviamente. Vamos a estar acá presentes. Sí. Bien. Chicos, me gustó mucho lo que hicieron, comparto lo que dicen las maestras, trajeron alegría, Estuvieron muy bien sincronizados, así que me gustó mucho. Buenas noches. Señores, el voto de Marcelo es un 8. 28 puntos. Creo que ya, bueno, no sé si no están ya entre los 6 mejores del bailando, pero falta poco, ¿eh? Felicitaciones. Un placer, les agradezco a ustedes 4 un montón. A Georgina, que es una genia con la coreografía. A Noelia, que también ahora tiene para decir algo con este K-pop, que es una bestia. Está buenísimo. ¿Contá? Bueno, este sábado vamos a estar esperando a todos en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Vamos a grabar el videoclip de este baile porque teníamos ganas de que salga bien. Y como sale bien, ahí ya invitamos a todos los chicos que están ahí y a toda la gente. Vamos a estar esperando con un alimento no perecedero para el sueño. Aprovechando, vamos a estar a las 3 de la tarde con banda en vivo que se va a llamar Jinete. Va a estar tocando ahí una banda. Todo por el sueño, gracias. No más hambre Argentina, por tanto aguante a la gente y al jurado divino. Gracias. La pasamos, no lo puedo explicar esta noche, gracias. Gracias. Ah, y perdón. Gracias a Hugo y a Lolo por darnos estos genios. Gracias, Facu. Noelia, vamos, felicitaciones, Facu. Señores, la rompieron. Sí, de los mejores, Noelia Pompa, Facundo Mazzei. Y hasta acá llegamos con este Bailando 2014. Una noche espectacular con el K-pop, ¿eh? La verdad lo pasamos bárbaro. Gracias a los chicos, los esperamos el jueves. Si quieren traer más, no digo los 20.000, pero traigan más. Muchísimas gracias, señora Nacha Guevara. Muchísimas gracias, señora Moria Casán, que ya se va con el ganadero ahí, muy bien, una noche. Muchísimas gracias, señora Soledad Silveyra. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. El señor Fede Cope, o del señor Fede Cope, voy a decir algo el próximo jueves suyo, perfecto. No. Y lo felicito. Muy bien, gracias Liguria por vestirme. Nos encontramos el próximo jueves acá. Sigue el K-Pop con todo. Nada más, gracias. Chao, hasta el jueves. Chao, 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 chao.